llegando a la tienda de Fine Farm. Por la Londres, el estadio. Aquí está a la izquierda la del Gato, Pollo Don Pedro. $4.19 la gasolina ahí. Pasado en la noche, ya en video anterior tengo ahí. Esta gasolinera también está $4.19. Aquí vamos por la calle del Stuart Avenue. Vean, la calle del Stuart Avenue. Ahorita ya más tarde va saliendo la gente del trabajo. Ahorita son las 3:47. Está un día bien opaco, nublado. Está frío bastantito. Vean, vamos a pasar a echar gasolina. Acá está una gasolinera que está un poquito más barata que allá.
a 4.5 está. Y allá está a 4.19. Vean, esta gasolinera está aquí en el Stuart Avenue, aquí por el lado, viniendo por el lado de Houston, por la 106. Y esto está vacía, pero es la más cómoda que hay. Allá por el lado donde yo vivo está 4.19 mil. Con tarjeta pagan a 4.16, pero así cash vale 4.5. Ahí está. Así es que todo está caro, gente. Yo creo que los que hacen Uber y dan ride, pobrecitos, porque la verdad la gasolina está muy cara. Y pues da lástima también cobrarle tanto a la gente cuando uno anda así dando viajes de alguna cosa, pero en este tiempo no está fácil, no les queda nada, la verdad. Ok, mi gente, terminamos de echar gasolina. Saben que salieron $61.10 y 15 galones de gasolina. Así es que vean que no es tanto. A ver ahora cuánto le puede rendir aquí a la campeona, porque esta campeoncita es de 6 cilindros, es pequeñito, de 4. Sorry, es de 4 cilindros. Y así es que se fue esa cantidad de dinerito. Gasolineras, aquí está a 4.9. Es la calle de la Union Avenue. Calle de la Broadway. Bueno, mi gente, ya llegando a la casita. Un saludito para todos. Tengan una linda tarde y ahí los vemos en otro videito. Cuídense mucho. Denle